Para la reincorporación, entregó los predios ubicados en Mutatá que serán destinados para la estabilización de los excombatientes que fueron trasladados con sus familias desde Ituango. Más noticias en el resumen informativo Hora 13 Noticias. En Tarazá fue asesinado un empleado de la alcaldía cuando se encontraba en su vivienda y fue atacado por hombres armados. Por ahora se desconoce qué pudo ocasionar el crimen. Las autoridades adelantan investigaciones. Con garantías de seguridad, 86 familias que se encontraban desplazadas en la cabecera municipal de Peque regresarán a sus veredas de manera voluntaria. Regresaron en compañía de la institucionalidad y del Ejército Nacional a sus veredas donde tenían su proyecto de vida, donde tenían su pan coger, su huerta campesina, donde tenían todo, y por eso celebramos esta decisión. Un incendio afectó el piso 8 de un edificio en el municipio de Río Negro. En el lugar fueron rescatados varios ocupantes, entre ellos un bebé. Todos fueron atendidos por las autoridades sin presentar afectaciones mayores.